Yo siempre he pensado que el CIO no está preparado. De hecho, creo que hay muchas cosas que hacer a nivel de CIO, sobre todo en el tema cultural. Pero hoy he oído en el análisis de Penteo que solo el 29% de los CIOs piensan que la tecnología es estratégica en una compañía. Por lo cual hoy me reafirmo en esto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que, bueno, la tecnología evidentemente es un medio para conseguir determinados fines, pero es crucial. Ahora mismo en el cambio o en la transformación digital, la tecnología es un puntal y el CIO debe formar parte de esa estrategia, ¿no? Yo creo que el cambio transformacional empieza por el CIO, en este caso, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya te digo, es más que un tema tecnológico, es un tema cultural, ¿no? Bueno, esta es una buena pregunta porque hay una gran discusión sobre esto. Yo particularmente creo que se necesitan nuevas áreas culturales. De hecho, lo que están haciendo en muchas compañías es mezclar los equipos tradicionales con equipos de millennials, gente que concibe la o que contempla la tecnología de otra manera, la vive más que la utiliza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender. Ahora está muy de moda hablar de los biegenial y los millennials, ¿no? Yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Porque realmente la mayoría de las compañías les queda un gran periodo de transición, en lo que el paso no es tan rápido como, o no puede ser tan rápido como todos quisiéramos. Sigo pensando que mucho. Creo que ahora el CIO debe ser más un estratega que un tecnólogo, ¿no? Debe transformar el lenguaje de la compañía, el lenguaje tecnológico de la compañía en el lenguaje de negocio. Y fundamentalmente tiene que formar parte de la estrategia. Debe entender el negocio para poder entender la estrategia de la compañía. Si esto ocurre y forma parte del comité de dirección como un directivo más, pues puede aportar lo que cualquier otro directivo de negocio de la compañía. Solo que además, siendo no el más, pero sí un importante agente del cambio.